Ahí estamos. Ahí estamos y se me fue Fernando. Fiorella María Josefina y Sena, con Jesús muerto. Bueno, agradecidos, bienvenidos. Se me fue Fernando. Se me fue Fernando. Sepan disculpar, hoy es un día de soledad. Nuestra técnica no está presente. Está Miriam de Lucía, nuestra directora del Instituto ISPEL 3. Bienvenida. Jorge, gracias por tu presencia. Buenos días a todos, a todas. Gracias, Marta. Fernando tenía preparado tu currículum. Sabemos como para presentarte, pero ya todos te conocemos, te admiramos por tu trabajo, por tu intervención y participación en el campo de la problemática ambiental. Y bueno, y después de este gran ciclo que hemos iniciado en abril de este año, cubriendo los aspectos generales, en principio, de la filosofía ambiental, después avanzamos sobre la cuestión educativa, el pensamiento latinoamericano, la historia del pensamiento ambiental, un encuadre de colonial que sustenta esta mirada crítica latinoamericana. Fuimos e incursionamos sobre la problemática de los pueblos originarios. ¿Qué nos enseñan los pueblos originarios sobre esta nueva perspectiva que pensamos adoptar en este seminario? Después incursionamos sobre las problemáticas ambientales en el tercer módulo. Allí tuvimos la intervención de especialistas en torno bueno, Damián, la salud ambiental, Damián Bersegnassi. Con Walter Penge dimos una visión general de la problemática económica, de la economía ambiental. Y con Jorge Daneri, bueno, está presente, hicimos un abordaje sobre el derecho ambiental, una dimensión política que bueno, esperamos que contigo, Marta, nos puedas dar. Pensamos que en líneas generales tu intervención nos daría mucha luz sobre la política ambiental, sabiendo tu participación en el Congreso, tus proyectos de ley sobre problemáticas ambientales y bueno, y cerrar de esta manera, invitando a todos, hicimos una invitación, una extensión a todos los profesores que formaron parte de estas clases. Muchos se disculparon porque tenían otras actividades ya programadas, pero bueno, tenemos a continuación, después de tu intervención, como cierre del módulo, previsto con Fernando, un taller que sobre ese taller pretendemos, de talleres, integrar desde el arte todos los contenidos y saberes aprendidos en estas clases. Hemos ya hecho ejercicios y experiencias de intervención artística. Tuvimos como eje el río Paraná. Abrimos la problemática del río o el contexto regional, latinoamericano, mundial. Y bueno, nuestra idea es que este seminario abra las posibilidades para que el próximo se configuren proyectos de educación ambiental, por supuesto desde esta perspectiva. Así que, bueno, y te cuento que tenemos un aula, bueno, ya estás ingresando, un aula virtual donde aparecen todos los materiales, los colegas que intervinieron presentaron materiales de lectura y hay consignas generales en un foro común, el cual todos nos estamos integrando y colectivamente construyendo. Y la idea es justamente el año que viene generar un proyecto, un gran proyecto de distintos proyectos, ¿no? A ver si se puede congeniar una idea, una gran matriz de producción de contenidos, recursos y estrategias didácticas, pedagógicas culturales, le llamo yo, a mí me gusta más, en torno a la problemática ambiental. Con nosotros está Miriam de Lucía, Marta, que me gustaría que se dirigiera, que es nuestra directora del Instituto Superior de Profesorado de Villa Constitución.
Hola Miriam. Hola, José Hugo, muy buenos días a todos y a todas. Agradecer enormemente la presencia de Marta en nuestro Instituto Superior de Profesorado número 3, Eduardo Laferrier, un instituto pionero en gestar ideas, proyectos y de un trabajo comprometido con el territorio, con la comunidad, con la región. Es un honor y un placer, Marta, tenerte aquí en este sábado, compartiendo, seguramente compartiendo saberes que nos incluyen a todos en esta cuestión de la problemática ambiental, en este camino hacia una educación ambiental. Y agradecer enormemente a José Hugo, al profesor José Hugo, al profesor Fernando Río, que son quienes de alguna manera gestan este proyecto y con tanto compromiso y tanta pasión, están sumando actores, tan importante, el abordaje de esta temática en lo que es el terreno educativo. Agradecer a todos los panelistas también que estuvieron en este ciclo, que nos siguen acompañando desde distintos lugares, no solamente del país, sino también del mundo. Y agradecer a todos y a todos los estudiantes que también se comprometen con esta temática pensando en poder llevar a cabo la propuesta de un lugar mejor para que habitemos todos. Así que sean todos muy, muy bienvenidos y gracias por la invitación. Gracias a vos, Miriam, por el sostén. Quiero compartirles un mimo que ha generado la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, reconociendo este seminario, un camino como para, bueno, expandir esta iniciativa y sostenerla en el tiempo. Para nosotros es importante que nuestros legisladores sepan del trabajo y la labor que hace nuestro instituto, sumando a otras comunidades, a otras instituciones educativas y abriendo este escenario de reflexión y de compromiso y que nos queda, ¿no?, de intervención concreta sobre la realidad. Así que bueno, te agradezco, Miriam, por ese apoyo. Bueno, y a través de estas palabras, agradecerle también a al diputado Cándido que motorizó esta ayuda y este complemento, ¿no?, simbólico, ¿no?, de reconocerlo de interés cultural, educativo o provincial. Bueno, Marta, no sé, Fernando, ¿estás? Ahí estoy, ahí que volví. ¿Ah? Como justamente Ah, apareció. como ese Telecom me sacó de la conexión. Bueno, acá volví. ¿Me escuchan? Sí, ¿Hola? bien. Ah, Sí, bien, sí. gracias, gracias, gracias. Bueno, arrancamos entonces presentando a Marta. A Marta no la puedo presentar, digamos, fríamente, sino con el afecto y el cariño que aprendí, así como todos los demás, y como Jorge también lo demostró recién, a través de la lucha, de la lucha conjunta. Pero Marta fue y es, para todavía para muchos de nosotros, una gran dirigente sindical, comprometida con todos los maestros y maestras de nuestro país. Y fue así que Marta, desde el inicio de la CETERA, a través de la fundación en 1982 y en el 84 de ATEN y UTEM, dos grandes sindicatos históricos, y su participación desde 1973 en la CETERA, en esa constitución maravillosa de poder tener una confederación que empieza a nuclear la docencia en toda la nación, que también fue dirigente de la Mutual de UTEM en el año 84, fue dirigente sindical de la provincia de Neuquén, que cuando llegó a liderar la CETERA fue quien fundó
junto a otros grandes compañeros, la Escuela Marina Virgen. Tener una escuela pedagógica y sindical para el sindicato de docentes fue estratégico, porque Marta le dio un carácter a la lucha, no solamente en lo reivindicativo salarial, sino en lo estructural, para empezar a cambiar esas matrices de aprendizaje que veníamos teniendo demasiado antiguas y proponer desde el sindicato, con la figura justamente emblemática de quien fue Marina Virte para los docentes, como una luchadora eterna, para que desde ahí pudiéramos empezar a juntarnos y entender que también la parte pedagógica es una parte de la lucha y la reivindicación de todos los docentes. Marta también fue comisión directiva de la CTA, en la construcción de esa CTA, también que en los años 90, hasta pasado el 2000, fue realmente importantísimo en la pelea y en el sostenimiento de cada una de las luchas en todo el país. Participó también en la ejecución y la organización de la Marcha Blanca, histórica Marcha Blanca 1988. Fue que también sostuvo esa carpa blanca que se levantó entre el año 97 al 2000 con 1.003 días de ayuno, donde Marta junto a la comisión directiva varias veces se hicieron el cuerpo y el alma para ayunar y sostener la pelea que después terminó derivándose en un gran hito, en un gran logro, como fue pensar de que tenía que haber un presupuesto educativo importante, sostenimiento de la educación de nuestros niños y niñas desde la primera edad hasta los adultos. Así que bueno, también Marta en esos interines presidió el Internado Nacional de la Educación en América Latina, fue miembro también del Consejo Ejecutivo Mundial del Internacional de la Educación con sede en Bruselas. Entre el 2003 y el 2007 fue diputada nacional y actualmente pertenece a la Fundación Ecosur, donde trabaja los temas ambientales, desde conferencias, cursos, jornadas, y participó en el colectivo Agua para la Vida, donde se realizaron campañas específicas sobre agua, minería, agrotóxicos, mares, cuencas hídricas, clima, pérdida de la biodiversidad, el saqueo de bienes naturales. Y podríamos así enumerar un sinfín de cosas, pero yo sé que Marta, estas cuestiones no le gustan demasiado, ¿no? Marta tiene un ser maravilloso, que anota todo y que tiene una gran memoria. Así que para nosotros es un orgullo presentarla como una amiga de la casa, como una compañera de lucha y eternamente agradecidos por nosotros poder escucharla. Así que gracias Marta por tu compromiso y bueno, sabemos que vamos a disfrutarte muchísimo. Bueno, muchísimas gracias. No sé si no te rías, la vamos no te a disfrutar. ¿Eh? No, no te gracias. Pongas nerviosa, no te rías, no te pongas nerviosa. No, problema. Digo, les agradezco la invitación, pero en realidad lo que más les agradezco es la decisión, digamos, de la institución de avanzar en esta dirección, ¿no? De profundizar, de construir una herramienta plural y de tener, de brindarle a los compañeros que están después al frente del aula mejores herramientas de trabajo, ¿no? Mejores posibilidades de comprensión de la conflictividad, pero también de la complejidad enorme que tiene la problemática, ¿no? Para mí es una vez es un orgullo, en verdad. En estos días escuché algunas, no totalmente, parcialmente, pero escuché algunas de las exposiciones de los compañeros que fueron invitados y todos reivindicaban esa formación en CETERA. Y especialmente la presencia de Carlos Galano, ¿no? En realidad creo que todos lo dijimos claramente, ¿no? La mayoría de nosotros pasó del ecologismo al ambientalismo social por la presencia de Carlos, ¿no? Por su ética
de la sustentabilidad, por sus ideas alrededor de qué tipo de instrumento era la formación ambiental, ¿no? Y cómo teníamos que, cuál era el compromiso que se necesitaba para desarrollar un pensamiento alternativo, ¿no? En medio de una crisis civilizatoria, ¿no? Y en medio de un pensamiento cooptado, absolutamente, ¿cómo salíamos, ¿no? ¿Cuál era la posibilidad de la salida? Y en esto pensamos que una posibilidad de salida, estoy hablando del año 90, ¿no? El tema ambiental ya circulaba, había una presión social, digamos, alrededor de la temática ambiental, y advertíamos que esto se iba a instalar en el sistema educativo, como se había instalado la conflictividad vial, y un buen día apareció que los docentes tenían que enseñar educación vial y la mitad de los docentes no sabían ni manejar. Así que teníamos dificultades. Es decir, si uno no accede al conocimiento, si uno no tiene una interacción y una formación que le permita encontrar, nexos profundos con lo que uno tiene que enseñar. Si no, tomamos una enciclopedia y volvemos a repetir lo que el poder escribe para que nosotros enseñemos. Y se trataba justamente de construir nuestro propio conocimiento, ¿no? Y de vincularnos con otros compañeros que pudiéramos. Bueno, la idea fue esta, ¿no? Cuando el rector de la Universidad del Comahue era Rabasa, hicimos un acuerdo con la Universidad del Comahue. Por supuesto, buscamos compañeros de enorme prestigio, ¿no? Acá está Jorge Daneri, pero ha estado Enrique Leff, ha estado Eduardo Gudinas, o sea, buscó Carlos, compañeros del pensamiento ambiental latinoamericano, y estuvo Eloisa Trelles, estuvieron compañeros realmente extraordinarios, no solamente desde el punto de vista del conocimiento. Esto era otra cosa, ¿no? Era construir hermandad, era construir lazos, era sentirnos compañeros de camino, ¿no? No era un conocimiento más, era la construcción de un nexo esencial con la vida, con las personas, con los ecosistemas. Por tanto, cambió nuestra mirada. La mayoría de los compañeros que hablaron en esta jornada y que participaron de la jornada de CETERA insisten en eso. Cambiamos la mirada. Construimos, avanzamos en la construcción de una ética de la sustentabilidad. Fue un despertar para muchos de nosotros. Y bueno, y una ayuda que hoy me parece que uno puede sentirse satisfecho, digamos, ¿no? Nunca hace uno todo lo que a lo mejor hubiera podido, pero nosotros en CETERA, sin un centavo, a nosotros el Estado nunca nos aportó nada, ni un pasaje para los compañeros que venían. En aquella época la virtualidad no era la forma, los compañeros venían del interior, de lejos, de muy lejos. Me acuerdo gente de Quitilipi, de lugares que ni siquiera conocemos, desubicados en el mapa, y no tuvimos apoyo de ninguna naturaleza, ¿no? Lo único que conseguimos fue articular con las provincias para que a los compañeros le tomaran la inasistencia como una jornada de capacitación, porque si no hasta les ponían la inasistencia. Y tenían un día de viaje para venir, la mayoría en colectivo, porque no había forma de afrontar el costo de un pasaje en avión. El día o los dos días o los tres días de la capacitación y volverse otra vez en colectivo, y al otro día temprano estar otra vez presentes en el aula y después seguir enviando sus tesis y sus investigaciones, que creo que tuvimos el tino de plantearle a los compañeros que las tesis las plantearan sobre sus propias realidades,
sobre qué pasaba ahí, en ese lugar donde estaban, donde vivían, ¿no? ¿Qué le pasaba a la gente, ¿no? En realidad tendríamos algún día que haber tal vez codificado esas tesis, porque son un relevamiento extraordinario de las realidades sociales. Está bien que ya han pasado de 30 años, pero bueno, creo que con todo el esfuerzo de los compañeros, y el nuestro, y Carlos al frente, y bueno, y un grupo de compañeros extraordinarios que, bueno, prestaron tanta colaboración y tanto apoyo, nosotros logramos formar 40.000 compañeras. Y siempre la idea era, no esperemos a que el Estado plantee el programa de educación ambiental, o la ley que diga que tenemos que hacer educación ambiental. Si nosotros sentimos que el problema ambiental es grave, que la crisis es severa y que necesitamos que los jóvenes y los pibes ingresen en un compromiso direccionado al cambio, no podemos esperar que el Estado nos diga qué tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer nosotros. Y hoy algunos sorprendidos dicen, qué extraño, en un país que tiene una política ambiental tan débil, que tengamos jóvenes de 20, 25 años en las calles, planteándose basta es basta, o vamos juntos por el clima, o las distintas versiones. ¿De dónde sacaron? Tal vez se copiaron de Greta Thunberg, bueno, tal vez tuvieron un docente en la escuela, o varios compañeros que les hablaron. Tal vez pudieron comprender con una concepción más integral la necesidad del compromiso, ¿no? Entonces creo que, bueno, para mí eso ya es mucho más que suficiente, porque el objetivo era ese, ¿no? Así que bueno, esta fue la tarea en CETERA, ¿no? Yo soy un maestro de grado, con muchos años de trabajo en el aula, y nada que ver ni con la biología, ni con nada de lo que podía arrimarse a las cuestiones ambientales. Yo he sido profesor de formación cívica, ¿no? Pero bueno, estoy convencida de la transversalidad y estoy convencida de la necesidad de que este no sea un programa abordado desde una ciencia o desde un sector del conocimiento o desde un costado del conocimiento. Esto es transversal o es integral o no tiene ninguna validez, porque no es en realidad un conocimiento para una asignatura, es un conocimiento para la vida. No puede haber una sola asignatura, ni la música, ni el arte, ni la pintura, ninguna de sus formas, ni la literatura, ni absolutamente, ni la historia, ni nada, que puedan estar ausentes de un compromiso de elementos sustantivos para la vida de las personas, y de los ecosistemas, y para la vida de la Tierra. Así que ya le habíamos dado entrada esa mirada, y así le seguimos trabajando, y hemos sido muy felices. Porque una de las cuestiones que conmovía a los chicos que venían a las jornadas, era eso, el buen clima, la solidaridad, los afectos. No era una clase, era un acercamiento humano, ¿no? Hacia la comprensión de la problemática de los compañeros y demás, ¿no? Bueno, y compañeros, me acuerdo la presencia de algunos compañeros que gracias a los modelos de saqueo y de destrucción padecieron enfermedades muy severas, ¿no? Y que seguían viniendo a charlar con los compañeros en las jornadas y a mostrarles, esto me pasa, así estoy, ¿no? Casi actitudes heroicas, ¿no? Así que bueno, eso pudimos construir y no me arrepiento absolutamente. Tal vez me puedo arrepentir de no haber hecho más. Pero bueno, también tenía todas esas cosas que contó Fernando, ¿no? La Internacional de la Educación, América Latina. Trabajé mucho en esos espacios para convencer
a los compañeros de que la demanda sindical por los derechos de los trabajadores, por los derechos laborales, por los seguros, por todo lo que quisieran, por el sostenimiento de la educación pública. Piensen ustedes que la educación pública fue el único servicio, entre comillas, que se salvó de la privatización de Menem. Y se salvó porque estuvimos en la calle, porque metimos una carpa que duró 3 años, porque a la carpa fueron 2.253.000 personas, porque fueron escuelas completas, porque fueron docentes con sus alumnos, porque recibimos el apoyo popular. ¿Por qué recibimos el apoyo popular? Porque junto a la demanda de salario y condiciones de trabajo, nosotros entendimos que no teníamos derecho alguno a mantener, a apropiarnos del tiempo de los pibes dentro de un sistema que no les iba a transmitir nada. Nosotros teníamos que operar pedagógica y curricularmente para que la escuela fuera un instrumento significativo en la vida de las personas. No era estar en la escuela, era crecer en la escuela, era cambiar en la escuela, ¿no? Y por eso también tuvimos el apoyo, porque me parece que en general en nuestro país no es solo la tradición, que también incide, ¿no?, de la escuela pública, gratuita, igualitaria y demás, sino también la consideración que en nuestro pueblo existe para el trabajador de la educación. Y en esa consideración significa, y eso lo hemos conversado mucho con los compañeros, un punto de credibilidad respecto de lo que plantea el docente. El docente no es un tipo ambicioso, no es un especulador, no es alguien que entra, es más, es el que pelea para el puntaje, para el listado, para que se respete, para que se cumpla, no para interponerse al resto de los compañeros. Es una persona que respeta la institucionalidad, pero que respeta también a las personas que tiene delante y hace un esfuerzo y un compromiso para que el paso por la escuela no sea solamente una herramienta para conseguir trabajo, o para hacer mano de obra barata, o para ser el CEO de una empresa y disciplinarse al mercado. ¿Se entiende lo que estoy planteando, no? Bueno, en esa concepción, creo que los compañeros entendieron por qué. Es decir, a ver, yo tuve una discusión muy fea en CETERA, va muy fuerte, al principio, ¿no?, en el 93, 94, cuando planteamos la necesidad de hacernos cargo de la formación pedagógica y curricular de los compañeros. Porque un sector de buenos compañeros planteaba, ¿por qué CETERA, que no cobra nada, tiene que hacerse cargo de una responsabilidad del Estado? ¿Quién es el empleador? ¿Quién tiene que capacitar a sus empleados? Es el Estado, que se haga cargo el Estado. Y ahí la discusión fue aceptar que el Estado nos financie, es aceptar que el Estado decida qué formación. Y nosotros no aceptamos que este Estado, entregado de distintas formas, con un muy bajo compromiso y más con las cuestiones ambientales, sea el que decide qué y cómo y para qué nos formamos. Esta formación nos dio una autonomía de plantear desde otro costado, ¿no?, el ingreso del conocimiento y el ingreso de los compañeros a una forma de trabajo y una forma de alianza con la sociedad que era la que queríamos construir. Así que contenta de lo que hicimos, ¿no?, y más contenta de que ustedes nos reconozcan, digamos, porque no soy yo, es una institución la que hizo este trabajo.
Y bueno, que me hayan pedido esto de la política ambiental, les voy a decir que me costó bastante trabajo, porque encontrarle el rastro a la política ambiental en la Argentina es más bien por omisión que por acción. No es estamos precisamente en el mejor de los mundos, ¿no? Bueno, en realidad creo que los compañeros saben, la política ambiental o se define como política ambiental a un conjunto de acciones que realizan los gobiernos para regular las relaciones entre los seres humanos y el ambiente, digamos, o entre los seres humanos y los bienes naturales, o los seres humanos y los ecosistemas, porque está absolutamente todo incluido. Es regular, es controlar y es sancionar, porque, digamos, esto es la característica que tiene la regulación. Si no, el que no cumple, ¿qué es un indicativo para que mejor que hagas esto? No, es esto, y si no lo haces, tenés una sanción. Después podemos hablar de cómo funciona el Poder Judicial. Un Poder Judicial con el que lidiamos mucho. ¿Qué sé yo? Hacer la denuncia porque venía la gente y te decía, pero nosotros hicimos la denuncia, van a poner ahora, van a hacer una, van a, una apertura, van a, por ejemplo, en un determinado lugar, van a abrir un canal o en otro determinado lugar, van a cerrar o van a modificar un humedal. Bueno, y tráiganme las pruebas, ¿a dónde está? ¿Qué es lo que hicieron? Para ellos el principio preventivo no existía, porque las reglas que rigen el derecho ambiental no son las mismas, ni se actúa del mismo modo, es por facto. Esto no es el derecho penal, yo no puedo decirle al juez, mire, yo creo que mi vecino está pensando matar a alguien. Me dice, bueno, ¿qué quiere que le haga? Ahora, si yo le digo, mi vecino ha resuelto abrir un canal acá, nos va a dejar sin agua, nos va a sacar o nos va a modificar la estructura del espacio compartido, el juez tiene que actuar con el principio preventivo. No puede esperar a que las cuestiones se concreten, no basta con la amenaza. Pero es una concepción que ahora ya es distinto, pero estoy hablando de hace 30 años, ¿no? Y la concepción era diferente. Uno de los pocos jueces que alguna vez nos escuchó fue Zaffaroni. Y con él tuvimos unas conversaciones bastante interesantes. Después les voy a contar con el tema de la ley de humedales, pero de humedales, perdón, de glaciales. Bueno, es una política, en realidad, la política ambiental que se fue construyendo en una especie de disputa de intereses. Es un tira y afloje, ¿no? Por un lado, por supuesto que son intereses políticos, que son intereses sociales y son particularmente o fuertemente intereses económicos, ¿no? Por supuesto, está el sector social planteando la regulación y está el sector de los grupos económicos o de los empresarios que presionan para que no haya regulación, para que no haya conteo, para que no se mida, para que no se pese, para que no se controle el modelo productivo, ni el uso de los químicos, ni se regule, ni nada. O sea, digamos, y esto Milei diría que es libertad. Nosotros diríamos que es libertinaje y otro que está planteándolo como un espacio de la libertad. Los he escuchado decir, pero ¿usted cree que nosotros somos asesinos? ¿Usted cree que nosotros no sabemos lo que hacemos? Bueno, después les cuento alguna de esas anécdotas. En nuestro país, para el tema de la política ambiental, hay una particularidad que también la hace más compleja, que es el federalismo, ¿no? Es decir, la construcción de normas también por parte de las provincias, pero sobre todo porque las provincias son las dueñas de los bienes naturales. No existe la propiedad de los bienes naturales por parte del Estado Nacional, salvo en el mar argentino, que a partir de las 12 millas y hasta las 120 existe la soberanía del Estado Nacional, pero en general eso complejiza, digamos, ¿no? Porque además en muchísimos casos muchas leyes son de adhesión de la provincia. Y las provincias tienen una ley en 4, 5, 7 provincias, las otras no, lo que hace que el país tenga una política ambiental zigzagueante. Vamos a decir exactamente, creo que, digamos, para nosotros la política ambiental, no sé,
influencia de Raquel Caso, la norteamericana, María, que en esa época, en los Estados Unidos y en el mundo, un producto que modifica la historia de los virus y de las bacterias, y que empezó a utilizarse todo, especialmente en la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben que las condiciones de higiene, trincheras, la vida de los compañeros, era fuente de muchísimos contagios y de muchos vectores que circulaban, que con enfermedades. Y en un modo extraordinario. No puedo decir el DDT cómo se ve, pero digamos, para todo, para sacar las cucarachas de la casa, para hortalizas, para piojería, se le colocaba la cabeza a los chicos. Circuló enormemente en la sociedad. Y esta mujer, que era bióloga, empezó a observar los impactos que generaba este veneno, la persistencia, el hecho de que no era biodegradable. Como ella lo que empezó a ver, lo primero que notó fue el impacto en las aves. Las aves comían o estaban en un espacio fumigado o comían insectos que habían muerto por causa del DDT y empezaron a tener huevos de tanta fragilidad, de cáscara tan finita, que no lo podían incubar. Los aplastaban y se rompían. Por eso su libro era silenciosa, porque a la ausencia de los pájaros, a la pérdida de las aves, y bueno, a partir de esto comienza a hacer estudios, sus investigaciones, y publica el libro con todos los daños que este producto causa. Mientras tanto, al inventor, Peter Müller, le habían dado el producto. Farmacopea, era el espacio, el producto que generaba las mayores ganancias, las mayores ventas mundiales. Por tanto, la pobre terminó de escribir el libro y le cayó como una bomba atómica la descalificación de todos los sentidos, que no sabía, que era vieja, que estaba pagada, que era comunista, que la estaba pagando el Kremlin para que... Bueno, una enorme descalificación, murió a los pocos años, muy mal, muy dolorida, digamos, por lo que había sucedido. Pero su libro, La Primavera Silenciosa, se convirtió en un bestseller en los Estados Unidos. Fue el libro más vendido durante 9 años. Y la sociedad norteamericana tomó nota. Y para muchos sigue siendo uno de los 20 libros significativos en el desarrollo del pensamiento ambiental. Y gracias a ese libro empezaron a construirse las agencias ambientales. Estados Unidos nació a partir de la demanda de los norteamericanos después de la publicación de del primer libro. Es que inició el ecologismo, no el ambientalismo. Pero una cantidad de organizaciones no, o
O sea, esto es un arranque que no era popular. Otro informe Marta, interesante. perdón, Marta, hay problemas para escuchar. Quizás si mueves un poquito tu computadora, es como que se la activa un poquito, puede volver a tomar energía la conexión. Disculpen. A ver, ahora, Sí, sí. así, Sí, bueno, Marta, sí. Así. Ahí sí se escucha. así Ahí se sí. Gracias, Jorge. Vos sabés que yo estaba viendo si era algo de mi conexión. ah, no, Pero a lo a mejor ver, acá Marta. tenía un poquito bajo el volumen, porque me parecía que estaba, pero en No, algún momento pero vos sabés puede. que se corta, se te corta. Lo último, por ejemplo, no se te entendió. Sí, que hay mucho y hemos tenido. Marta, acá sí es verdad, me están diciendo algunos colegas que puede ser un problema de conexión de internet, Sí. porque se corta y quedás paralizada. A ver si mejoramos. Ah, sin cámara puede ser. Así te escuchamos, Marta. Así que te decía que acá en Neuquén y cuando hay viento es difícil ya permite la conexión, incluso teléfono con los demás. Así que tengamos paciencia y me avisan, me tiran una piedrita para que sepa si no me están oyendo, ¿no? Dale, Bueno. dale. Lo último que estabas contando, lo último que estabas contando se salió entrecortado. Ahora sin la cámara te escuchamos mejor. Así que Bueno, dale. No, dale, le contaba repase. sobre la primavera silenciosa, sobre Raquel Carson y la influencia que tuvo en la construcción del pensamiento ambiental, ¿no? Fue en realidad ella fue una introductora de la ecología, pero a partir de esto comenzó una popularización de la problemática ambiental, que no se refirió únicamente al DDT, sino a todo, ¿no? Piensen que en ese tramo, en ese tiempo, uno de los impactos más grandes fue exactamente la química. Nosotros hace 40 años teníamos aproximadamente 3.000 químicos. A partir del DDT, del impulso tomado por los laboratorios, de los investigadores vendidos a los intereses de los laboratorios, terminamos con 30.000 químicos en pocos años. Químicos de uso corriente, popular, sin regulaciones, sin conocimiento. Jorge lo sabe. Acá el SENASA y otros organismos del Estado aprobaron desde el glifosato al 2,4-D a todos los químicos sin una sola investigación, con el expediente que les entregó en mano el laboratorio, ahí se aprobaron, igual que los transgénicos, sin un proceso como debiera ser de investigación que protegiera a la sociedad, con un tiempo mínimo de experimentación para ver que los efectos no se trasladaran, que no se mantuvieran. No hubo esto, se aprobó a libro cerrado. 1.000 páginas en unas horas, ¿no? Como pasó con Monsanto. Digamos, esto ha sido una situación, digamos, de la política nacional realmente horrorosa. Pero bueno, como sea, digo, en el 70, el 69 en realidad, existe una organización que se llama, que se llama, es un grupo que se llama Club de Roma, que no es un club deportivo, sino un club de científicos. Es gente como yo, digamos, bueno, no como yo, pero de mi edad, así jovencito, retirados ya de la actividad, que se empezaron a reunir para discutir y debatir algunos temas. Y algunas preocupaciones que empezaron a ver
que se daban globalmente, que no era solo para Italia o que no era solo para España, sino que eran global. Entre ellas, la gran preocupación para ellos fue la posibilidad del fin del petróleo. ¿Qué pasaba con el petróleo si se agotaba? El mundo, la maquinaria, los telares, la industria, el capitalismo, se movía esencialmente con hidrocarburos. Todavía mucho se mantiene, pero ni pensar en las baterías, ni en el litio, ni en ninguna otra cosa. Eran los hidrocarburos. Y si los hidrocarburos, como estaba empezando a ocurrir en algunos pozos que ya no drenaban bien, que tenían de poca reserva, ¿qué pasaba? Entonces le encargan a la Universidad, el Instituto Tecnológico de Michigan, una investigación sobre qué pasaría con el petróleo. Bueno, la investigación no se limitó al petróleo, sí tomó el petróleo, pero se aferró a otras cuestiones, a otros indicadores. Planteó qué pasaba en un escenario con un crecimiento poblacional determinado y qué pasaría si el crecimiento poblacional era mayor o distinto. Acuérdense que no existían las píldoras anticonceptivas y que las familias tenían 5, 6, 7, 8 chicos. Estábamos en un momento difícil, digamos, y planteaban el crecimiento geométrico de la población, no lineal, ¿no? Entonces, este era un elemento que se tomaba en cuenta. Pero también, por supuesto, el consumo de combustible, pero avanzaron sobre el consumo y la pérdida de bienes naturales. ¿Y qué podía pasar con esos bienes naturales extinguidos? Y bueno, el resultado fue un momento que se llamó los límites del crecimiento, en el cual plantearon esencialmente, la Tierra es finita, o sea, es una esfera geográfica, geológica, biológica, que no puede salir de ese tamaño que tiene, de esas condiciones que tiene, de esa cantidad de agua que tiene, de esos minerales que tiene, de ese gas que tiene. No tiene ninguna posibilidad de salir de eso. Entonces, es un continente, es un espacio finito. En ningún espacio finito puede haber crecimiento infinito. Por esto el libro se llamó Los Límites del Crecimiento. Bueno, se dice que lo leyó, que lo vio, pero tal vez no fue así. Este libro salió en el 71, en 1971. Sí lo vio Yolanda Ortiz, que era una química argentina, de las pocas, era la única en su clase, químicas por allá, por los 40, ¿no? que se recibió, y que viajó a París a hacer una especialización becada, ¿no? Ella estaba haciendo estudios sobre la contaminación por el smog, digamos, en las grandes ciudades que ya se advertía que sucedía, ¿no? Y bueno, fue a hacer una especialización allá a París y conoció los límites del crecimiento. No sabemos, porque la biografía de ninguno de los dos está claro, si tuvieron diálogo o no tuvieron diálogo, pero lo cierto es que Perón escribe un... que se iban a encontrar en el año 1972. Y escribe ese texto planteando problemas políticos, económicos, sociales, culturales, pero dice no hay ningún problema más urgente ni más importante que la urgencia de atender la problemática ambiental. Y se lo dice, es un mensaje a los pueblos, pero se lo dice, se lo manda específicamente a los líderes de la conferencia de Estocolmo, que pensar seriamente en el problema. En ese tiempo, Perón regresa a Argentina, es elegida, ¿se acuerdan? La tercera presidencia de Perón. Designa a Yolanda Ortiz como ministra de Ambiente.
la primera mujer ocupa un cargo y el primer Ministerio de Ambiente latinoamericano. El primero y ocupado por una mujer. Lo pone pero digamos, Ortiz, desde que se siguió sigue yendo al Congreso de la Nación a asesorar, ¿no? Y da este paso. Pero digo, qué lástima. La política ambiental de esos dos compañeros, ¿no? Marta, Bueno, sí. no, es que te digo, te escuchamos entrecortadito y nos quedó ahí cortado, sobre todo el mensaje fundamental que se expresó a partir de la inclusión, digamos, de Yolanda Ortiz, y se cortó ahí un poquitito. No sé si podrías repasar esa idea de la final, del final. Yolanda Ortiz fue como química y como conocedora y como comprometida, fue realmente la que la problemática la problemática con un tema de lazos muy fuertes con la producción y con la economía. No era una ecologista, un conservacionista que viene bien por los quería proteger, pero el imprescindible de la relación economía producción y a pesar de que Perón estuvo solo un año y ganó y eso me parece la gente debe tener claro por lo menos cuál es el de lo que pega, que en realidad hay que mantener. Marta, discúlpame, yo le ¿sabes qué podríamos hacer todos? También desconectar nuestras camaritas para ver si también eso ayuda a que la conexión se establezca un poquito mejor. Puede ser, ¿les parece? Repetirnos, Marta, porque vos sabés que se va cortando. Ahora nos vamos a desconectar las cámaras y me parece que por ahí puede ayudarnos a escucharte mejor. Bueno, está bien, hagamos el intento, si no, mejor tenemos que plantear el otro sábado, que digo, acá el viento es fuerte, muy fuerte, Claro, los y yo tengo vientos. la sensación de que no va a haber este. Claro. Sí, Está. se corta mucho, se corta mucho, se corta mucho. Sí, qué pena. Y seguramente son los vientos de Neuquén, sí. Hola. Sí, Fernando. acá estoy escuchando también. La verdad que es una pena que se entrecorte tanto. Pero bueno, es parte de nuestra geografía, ¿no? A veces en lo local parece que tenemos todo organizado, pero nuestro país es tan grande, tan extenso y que tiene climas distintos, donde podemos ver además cómo funcionan las tecnologías, ¿no? Y bueno. ¿Y cómo el ambiente viene a interferir el funcionamiento de la política ambiental del instituto? ¿Te das cuenta? Sí, te pasaste, Marta. Marta, la verdad que es fantástico escucharte. Este relato que estás haciendo, que nos posiciona y que tiene que ver además con el relato que hicieron las chicas en la primera parte de este seminario, en donde justamente hicieron este marco histórico. Vos le estás dando la profundidad, además, de entender de que Yolanda Ortiz generó un espacio de comunicación y trabajo
interesantísimo, pero además con una visión política realmente muy autónoma de lo que genera justamente el capitalismo. Hay una crítica muy, muy intensa a ese poder económico desde la producción. Y vos planteás de lo finito e infinito, ¿no? En donde justamente es una línea tan finita, ¿no? Para poder discutir la preservación de nuestros ambientes como un derecho y un derecho en calidad de vida. Digo, Ortiz era y sigue siendo, ¿no? De una formación volante. Vos sabés que se entrecorta un montón. Qué pena. Porque es cierto, es una lástima. Vamos a Marta, ¿querés que cortemos? No, pues sigamos probando. Total, no nos va a quedar otra. ¿Querés cortar la comunicación y volverla otra vez a hacer? A ver si. Ahí Sebastián también tira una idea de que te desconecte del módem y volverlo a conectar. Nosotros te esperamos, pues la verdad que estamos todos muy atentos. Bueno, grupo, yo creo que estamos como para reflexionar y hacer preguntarnos algunas cuestiones, ¿no? Fíjense que Marta nos remite a un acontecimiento histórico que nace en nuestro país, que un gobierno le da un espacio a una mujer como Yolanda. Y que tiene un marco súper importante porque es la primera construcción significativa de poder desde un gobierno que se hace en toda Latinoamérica. Fíjense en algunos momentos históricos cómo estuvimos a la vanguardia, sobre todo desde el pensamiento, más allá de que esos eslogan baratos que a veces tenemos con respecto a que somos los mejores. Que tenemos de todo, que somos el granero del mundo, que todo el mundo se viene a matar el hambre. En realidad, hubo y sigue habiendo intelectuales, estudiosos, científicos, gente de la ciencia, de las artes, de la política, de las humanidades, de las ciencias sociales, de las naturales, que siguen pensando en esta crisis civilizatoria. Con situaciones muy claras, planteos muy claros desde qué es lo que se debería hacer, ¿no? Que ojalá no ocurra lo que después devino, ¿no? De que diferentes situaciones de violencia institucional que fueron amputando las posibilidades de crecimiento sustentable para poder llevar adelante políticas interesantes que tienen que ver, digamos, con la vida. Es un hito, yo creo que esto hay que tomarlo como un hito, como un mojón para trabajarlo en las aulas. Así como decía Marta, ¿no? La posibilidad de entender que esto es un problema de todos, de todas las áreas en la escolaridad. Ahí, a ver, Marta, estás muteada.
Te seguimos escuchando mal. Siguen escuchando mal. Bueno, entonces no sé A ver, a ver, a cómo ver debe ahí. ser. Ahora para ver si había alguna otra. Pero si siguen escuchando mal. Ay, qué pena. Hacemos. A ver, Marta, intentemos, a ver, dialogar. A ver, seguimos. ¿Les parece? Y si te escucha, cliente cortado, sí. Cortado, seguimos en cortado. No, parece que todo el tiempo. Acá mi hijo me dijo, papá, no, todo el tiempo. Qué pena. A ver, José, ¿qué te parece que hagamos? Qué lástima, qué Ah, lástima. sí. Bueno, no sé, ¿qué decimos? Es la primera que nos ves que nos pasa, sepan disculparnos, pero bueno, así son estas experiencias virtuales. Sí, no se me ocurre, salvo como Marta había planteado, creo que la habremos escuchado, de reprogramarla para otro sábado o para otro momento, para ver si los vientos de Neuquén nos ayudan, no sé, digo, porque es tan valioso tu aporte y para colmo de cierre de este seminario, pero bueno, Tantos. hola Marta, no sé si... Sí. Sí, se corta mucho. Sí, Bueno, Jorge. sí. ¿Qué pensás, Jorge? Bueno, yo no sé, creo que si esto, bueno, sí, de ver si lo podemos emplazar para Marta, bueno, ¿tendrías problema de poder pensar y tiramos la posibilidad de otro encuentro? Yo no tengo problema. No. Porque no. Yo no tengo problema. Hago lo que. Se corta mucho, qué pena. Bueno, Marta, entonces hagamos así, si les parece a todos los compañeros y compañeras, de poderlo ver, de pasarlo para el fin de semana que viene. ¿Les Sí. parece, compañeras y compañeros? Acá Verónica, una de las integrantes, colega, me dice que sí, Jorge también. Bien. Perfecto. Yo digo que por ahí lo que podemos, para capitalizar y aprovechar el momento, la descomprometemos ahora, Marta, por este inconveniente, lo podemos programar para el sábado próximo y aprovechar el ratito que estamos para si alguien tiene alguna consulta, aprovechar, porque se acuerdan que también habíamos pensado en hacer un tallercito adicional para en la semana, le hicimos una vez en un viernes por la tarde, no muchos se pudieron conectar en ese horario, y ahora que ya somos 33, 36, y tienen alguna consulta puntual en torno al trabajo y a la producción que vamos generando, podríamos aprovechar este ratito. No sé qué pensás, Fernando. Se ha complejizado la cuestión técnica. Sí, no hay problema, me dice también. Bueno,